exigencia que están haciendo tanto los profesores como los empleados es oportuna y es justa, porque hace mucho tiempo que no hacen una revisión a los salarios, y usted sabe que ha estado cada día aumentando la canasta familiar y todos los costos han ido en aumento cada día, por lo que yo entiendo que es oportuno que le hagan un buen reajuste, no un 5% como han estado proponiéndole. Que ahí lo que se busca es el interés de cada quien, no el interés del estudiantado, que es la materia prima. Ellos, los de la UAS, o la gente de la izquierda, que son los que bregan en la UAS, siempre critican a los de la derecha. Pero si ellos cogen el poder, salen peores. Fruto de eso es la UAS, que mira cómo se maneja en una situación tan difícil que estamos viviendo, y parar las labores que tanta necesidad nos está haciendo la educación a este país. Miren, en este año y en el año pasado, ningún sector de la sociedad dominicana debería estar pidiéndole aumento salarial ni al gobierno ni a las instituciones autónomas como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque los ingresos del Estado han bajado a su mínima presión, han bajado los ingresos de turismo, han bajado los ingresos de renta. Los únicos que se mantuvo el año pasado fueron los ingresos de las remesas que ingresan al país. De modo que si la economía del país está semi paralizada, la UAS recibe también un porcentaje de lo que recauda el gobierno.